A nivel de noticias, de qué está hablando el país y el mundo, las lluvias en Nicaragua en las, últimas 24, en las últimas 48 horas han sido intensas y se han registrado en casi todo el territorio nicaragüense, dejando a su paso serios daños en diferentes regiones del país, principalmente en los municipios de Jalapa, Murra, Huigalpa, Potosí. Lapa Centro, San Francisco Norte, Masaya, Nandaime, Villa el Carmen y San Rafael del Sur. Según la información eh, suministrada en medio de la dictadura por el Comité Municipal de Prevención y Atención de Desastres como PRED, las lluvias han afectado a más de 500 personas que fueron evacuadas de sus viviendas. Se reportan ocho casas destruidas. 181 anegadas, cinco vehículos arrastrados y destruidos, un puente colapsado y árboles caídos en estos municipios de la zona central. Esto es en Condega, Doña Díquel. Este es el puente caído en Condega y él, vean ustedes cómo quedó el, el, el cabezal con el tráiler eh, ahí, en medio de, del desastre. Eso es lo que está pasando. Eh, se habla de un muerto, el diario de la prensa lo reporta. No lo tienen así en los medios de la dictadura porque a ellos no les conviene decir que hay muertos en Nicaragua. Bajo ninguna circunstancia hay muertos en Nicaragua. ¿Cómo? Sí, no, no. Me, doña Dickel me dice que esto, ellos se aprovechan de esta tragedia. Sí, es cierto que se aprovechan de esta tragedia, pero eh, a ellos no les conviene hacerle mucha bulla a, a, a los muertos, Doña Dickel. No les conviene. Efraín Mendoza Centeno. Es eh, la persona que perdió la vida de 52 años y se reporta como la única persona que ha fallecido hasta ahora luego de que las aguas del río Murra lo arrastraran en Nueva Segovia. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales que le sirve a la dictadura informó que para esta semana se esperan que las lluvias eh, pasen de moderada a más intensa. Escuchen bien, en gran parte del territorio, producto de la cercanía de los dos sistemas, uno que es eh, el, la tormenta tropical que se está a punto de convertirse en huracán Elena o Helen en, en, en el Caribe, que ha pasado por la península o el Golfo de México y se dirige hacia la parte noroeste de la Florida. Acá, hasta ahora, eh, Miami. Y toda la parte sur de la península de la Florida está libre del impacto directo, sin embargo, aquí va a haber mucha lluvia, seguramente. En el caso de Nicaragua, hoy miércoles por la mañana, el INETER de la dictadura informó que la tormenta tropical Elén se desplazaba entre el noreste del Mar Caribe y el canal de Yucatán, por lo que se pronosticó la ocurrencia de lluvias de ligeras a moderadas y tormentas eléctricas y fuertes, lluvias ocasionales en la región del Caribe norte y central de Nicaragua. Hay que tener muchísimo cuidado. Cuando se dan estas cosas, estos fenómenos, lo más importante es la prudencia. La prudencia. ¿Verdad? Hay gente, ya, el fin de semana creo que estaba viendo un video de un tipo que viene con una motocicleta y quiere pasar una corriente. Después lo, lo agarra la corriente, lo, lo arrastra y va agarrado a la motocicleta y la salvoña de la motocicleta. Pero, eh, está, eh, estuvo, estuvo en riesgo su vida. De puro aire, como decimos. ¿Por qué? Porque no hubiese pasado eso si él no trataba de pasar la corriente en la moto. Ah, pero a veces la gente quiere pasar, eh, quiere ser Superman, quiere ser Batman y quiere ser cualquiera de estos superhéroes, de las eh, tiras cómicas o de las películas de ficción, y terminamos eh, con una tragedia. ¿Qué cosa tenemos ahorita? Con, vamos a ver acá. Eh, por acá. Eh, vamos a ver. Ya está eh, como huracán eh, Elena o Helen, como eh, se ponen, eh, por, pues, por, por decirlo en inglés, Helen eh, va a estar tocando eh, la Florida como un huracán categoría 4 hasta el momento, ¿verdad? Eh, porque estos fenómenos eh, cambian eh, en su trayectoria y, y, y además en su intensidad. Dice la nota lo siguiente el huracán Helen o Helen continúa ganando fuerza y se prevé que toque tierra como un catastrófico categoría 4 en la escala de Safir Simpson, en lugar de tres, como inicialmente se había previsto desde el Centro Nacional de Huracanes. El huracán Helen se espera que toque tierra el 26 de septiembre, es decir, mañana, con vientos máximos de 213 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar hasta 260 kilómetros por hora. Esto lo clasificaría como un categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson que mide la fuerza de los huracanes. Un huracán de categoría 4 puede causar daños catastróficos debido a la intensidad de los vientos. Es, eh, se estima que Helen alcanzará la costa con una intensidad mayor, lo que convierte en una amenaza grave para la vida y la propiedad. Podría tocar tierra en la costa de la Florida del Big Bend eh, la tarde del jueves. Es más o menos lo que está eh, conociéndose. Al final del día estaría el huracán eh, tocando tierra en, en la zona noroeste. De la, de la Florida, cerca de Tampa, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera en esa zona? Marejada ciclónica desde México Beach hacia el este, hacia el sur de Flamingo, incluyendo Tampa Bay y Charlotte Harbor. Es lo que se está informando alrededor de Helen, que se acerca como un huracán categoría 4. Al noroeste de la Florida. Por otro lado, el líder metis Clement Chartier o Chartier, presidente del Consejo Americano de Pueblos Indígenas de Canadá, se refirió a la desaparición del de líder mezquito Brooklyn Rivera. Veamos. Saludos. Mi nombre es Clement Chartier, presidente del Consejo Americano de Pueblos Indígenas Capi. El domingo 29 de septiembre se si cumple un año de la detención ilegal y arbitraria del líder indígena Brooklyn Rivera por parte del gobierno sandinista de Nicaragua dirigido por Daniel Ortega. Debemos unirnos para pedir su liberación inmediata. Es lo que decía el líder Metis Clement Chartier, presidente del Consejo Americano de Pueblos Indígenas de Canadá, en relación a la desaparición de Brooklyn Rivera en Nicaragua. Hoy, de manera sorpresiva, allá en la Asamblea Porcina se aprobó una reforma a la ley número 89, que es la ley 89 la ley de autonomía de las instituciones de educación superior, de las universidades. Con lo cual, escuchen bien esto, escuchen bien esto, con lo cual, escuchen bien esto. Ahora, las universidades y centros de educación técnicos públicos deberán asumir el pago de la energía, el agua la telefonía y cualquier servicio público así como lo escuchan vamos a ver eh, vamos a ver cuáles fueron los argumentos del vetusto ortega para tal cosa sin embargo quiero hacer un paréntesis esto no llegó como una ley de, con carácter de urgencia como se le dice no Ahí los manda Ortega y todos sus borregos y chanchos y cerdos a aprobarlo. No, llegó para la formación, eh, para el proceso normal de for la formación de ley. Ah, pero estando ahí, los salameros dicen: pero nos pusimos de acuerdo y vamos a aprobarlo ya, con carácter de urgencia. <laughs> o sea, veamos cuáles fueron. Los argumentos de Ortega, aquí los lee la que hace el papel eh, de secretaria de la Asamblea Porcina. Veamos. Conforme a la ley número 89, las universidades y centros de educación técnica superior gozan de personalidad jurídica, lo que les posibilita ser capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, siendo éstas responsables de asumir el pago de los servicios adquiridos para el cumplimiento de su función en el marco de la autonomía financiera. Fundamentación, por las razones anteriormente mencionadas y con fundamento en la Constitución. Ese es el argumento de Ortega. ¿Han tenido o no han tenido siempre las universidades capacidad para hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Personalmente creo que sí. Pero siempre fue una bandera de que no pagaran nada. La educación gratuita. Estoy hablando de los años 90, ¿no? Doña Violeta, el corrupto alemán, Bolaños. En ese entonces... Óigame, usted tenía que respetar cada centavo del 6% para las universidades que diera espacio para cubrir los gastos operativos, administrativos de cada universidad pública, cada universidad estatal, y que sirviese para becas. Y cuando pongo lo, el, las becas es porque una gran parte de las becas era para francachelas y para beberas de Guaro de los eh, pandilleros de Unen y de la Juventud Sandinista. Eh, los Julio Orozco, los Yacer Martínez, toda esta manada de delincuentes que se, que, que se constituían en los, en los grandes líderes, eso no permitía, doña Dike, que un centavo, ¿cómo se le ocurre a esta señora? Voy a citar textualmente, ¿cómo le decían a Violeta? ¿Cómo se le ocurre a esta vieja renca que le vamos a, nos van a quitar dinero del 6% o que nosotros vamos a pagar? La luz, el agua y la telefonía. Así decían. Igual con el gordo alemán, este gordo, corrupto, delincuente, ladrón. Este viejito bolaño, ¿qué le pasa? Aquí acaban de aprobarlo, la reforma, y parte sin novedad. Escuchen ahora el gran argumento. Esta es una cuestión, esta es una explicación. Um, Diría yo, inigualable, Doña Díquel. No podemos escuchar algo tan profundo, tan sesudamente elaborado de parte de una de las eh, serviles de Ortega en la Asamblea Porcina sobre eh, los efectos de la reforma y, y por qué la reforma hace más amigables a las universidades con el medio ambiente y también las hace más eficientes en los gastos. Ay, Dios mío, vean. Esta reforma llevará a nuestras instituciones de educación superior a ser más amigables con el medio ambiente, ahorrando energía, el vital líquido como lo es el agua y la telefonía. De manera que las instituciones de educación superior deben de tomar las medidas necesaria a fin de cumplir con el pago de estos servicios. Esto pues nos va a permitir ser más eficientes con los recursos de nuestro gobierno. Casi le estalla el cerebro a esta señora de nombre Ángel Espinosa. Casi le estalla. Estaba al máximo funcionando al momento de plantear sucesuda explicación, su justificación indicando que estas medidas obligan a la universidad a ser más amigables con el medio ambiente. O sea, que antes no, no importaba que no fueran amigables. Y también que tenían que ser más eficientes. Hoy tienen que ser más eficientes. Antes no importaba que no fueran eficientes. Hay algo extraño en esto. Algo extraño. Pero... Más allá de qué están escondiendo detrás de esto, que parece ser falta de dinero por todos lados. Venga eh, bueno, que me está diciendo acá que tiene que ampliar... ¿Cómo es la cosa? La, que los recursos para la educación de la, para las universidades... ¿Le están quitando las universidades para qué? ¿Para trazarle el dinero a los paramilitares y convertirlos en policía? No, no le encuentro, pero es el, el planteamiento de doña Dick. El punto acá es que hay algo que los está haciendo recortar fondos. Pero eso... En el pasado era impensable. Eso en el pasado era impensable. Lester Alemán escribió incluso en su cuenta de X algo relacionado con esto. Veamos. ¿Dónde está UNEM? y la Parrales Vallejo? Pregunta a Lester en su cuenta de X. ¿Por qué pregunta esto? Porque dice lo siguiente: dictadura sandinista en su compactación bien. Reforma la ley 89 de autonomía universitaria y exige a universidades técnicas pagar servicios básicos, luz, agua y otros. Según el 6% es suficiente. Fue el sandinismo, dice Lester. Durante los gobiernos anteriores, a los que consideraban neoliberales, todo intento de ajuste al Estado era eh, al Estado. Era torpedeado por protestas incitadas por las estructuras del Frente Sandinista. Aunque las demandas fueran legítimas, se anteponían, eh, se anteponían la excusa ideológica. Hoy destruyen el Estado de raíz. Es completamente cierto lo que dice Lester. Miren, cuando las luchas del 6%... Yo, yo agarré, como diríamos, la última parte de eso en la universidad. Lo digo con toda la franqueza. Eh, eh. Miraba las protestas y, como nunca he sido revoltoso, no me iba a meter a ninguna. Claro. O sea, estabas envuelto por el ambiente en la, la UNI, la UCA. Yo estudiaba en la UCA. Pero. Cualquier señal mínima que hubiese de querer tocar el 6%, de querer hacerle pagar a las universidades algo que el Estado debía de cubrir, según ellos, era un asunto que las calles se paralizaban. Y eso era parte de lo que Ortega hacía, ¿no? Le decía, le decía al tal eh, eh, Julio Orozco, a los Yacer Martínez. A los Mar Santana, a todos estos que eran los revoltosos, dirigentes de, la, de, de las protestas, mira, quieren tocar el 6%, vámonos para las calles. Y comenzaban a desestabilizar y venían y los, y los Parales Vallejos venían a pelear con los estudiantes porque era parte de crear el caos. Porque cerraban las calles, las barricadas, entonces los, los, los transportistas peleaban en contra de los estudiantes, después los dos se juntaban para pelear contra los policías. Era un caos, eso era el, eso era el 6%. Ahora vienen, dócilmente, doña Díaz. aprueban, y ni un cachiflín, ni un cachiflín de UNEN. ni de la Juventud Sandinista, ni de los Paralimpaios, ni nadie. Entonces, sepan ustedes que nunca fue esto por una causa, por una causa relacionada con los derechos de los universitarios, de menos recursos sobre todo, y el derecho de las universidades como entidades de, de educación superior, las públicas, a contar con un dinero para brindar educación de calidad y que nadie quedase fuese, quedase fuese el sistema educativo de las universidades por falta de recursos. Eso queda más que claro con, con esta reforma. Dice Tam en un superchat, lo que quieren es que sean luego deudas impagables y apropiarse de todo, mediante embargos, incluso los colegios que aún se mantienen en manos de privados, incluyendo la Iglesia Católica, dice en su comentario Tams, a quien agradecemos eh, su comentario y su aporte. Pues entonces ahora hay un gran silencio. Y hasta se justifican de una manera, eh, como la señora dice que... que se... Esta señora, que como digo, casi le, casi le dio un derrame con, esto, con esta explicación que dio. Eh, hay que ser más amigables las instituciones, las, las universidades con el medio ambiente y hay que ser más eficientes con los gastos. Tuvo que haber sido así siempre, ¿no? Tuvo que haber sido así siempre. Antes no importaba porque eh, era una justificación para tener más dinero y repartir ese dinero o tomar esa, ese dinero y hacer con ese dinero lo que mejor les pareciera. Ya no están dejando eh, que eso ocurra. Y los pandilleros, de Uden, ¿dónde están? Andan de embajadores de la dictadura ahí en África. Ah, los nombran en Burkina Faso y no sé dónde. diablos los mandan a los pandilleros que, que andaban quemando llantas y que, y que eh, andaban con morteros en las manos, eh, desestabilizando el país. Cuando Ortega se lo ordenaba, ahora el premio es que son grandes embajadores de la dictadura. ¿Dónde hay que algo más? Bien, es lo que ha pasado con el tema eh, de eh, esta reforma que pasó, como decimos, sin tocar paredes, rapidito, no era de urgencia. Ah, pero se pusieron de acuerdo los lambiscones de la asamblea porcina y la aprobaron titito, sí, señor. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Díquel, a esta hora? Cuénteme para que los amigos sepan por dónde va la cosa. 310 me gusta, vamos para arriba con los me gusta, porque con su me gusta ustedes nos ubican siempre de lo, dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. En la Asamblea General de la ONU, la 79 Asamblea General, han estado, ha estado el tema de Nicaragua de una u otra forma sonando. Félix Maradiaga dice que ha estado ahí en, en Nueva York. Participando en diversas reuniones y encuentros paralelos a la Asamblea de la ONU, veamos lo que él indica que se ha compartido en esos encuentros. Quiero agradecer, como lo hice en una ocasión anterior, a la Delegación de Estados Unidos por su apoyo y disposición para escuchar nuestras preocupaciones y ayudarnos a abrir otras puertas. Tuvimos una conversación constructiva sobre la necesidad de crear protecciones especiales para las personas que, como muchos nicaragüenses, han sido forzadas al exilio. Hablamos sobre cómo, además de la persecución política, estas personas enfrentan otra forma de vulnerabilidad. No tienen estatus migratorio, lo que agrava su situación ya de por sí crítica. Esperamos que estas conversaciones ayuden a encontrar soluciones para quienes están en un limbo migratorio. También hablamos de la situación de quienes están dentro de Nicaragua. Agregó Maradiaga que sostuvo una reunión con un alto cargo del Departamento de Estado de Estados Unidos, con quien habló sobre la represión transnacional y los brutales efectos que tienen en las familias de los que están fuera del país por persecución política. Tuve una reunión productiva con la subsecretaria de Estado, la doctora Daphne Run donde hablamos a fondo sobre la represión transnacional que estamos viendo, es decir, no solo en Nicaragua. Sino en muchos otros países del mundo de regímenes dictatoriales. En particular, expusimos cómo las dictaduras utilizan a nuestras familias como rehenes para tratar de silenciarnos y de mantenernos controlados. Esto es una táctica vil que causa mucho dolor a las familias nicaragüenses y de otros países bajo regímenes autoritarios. Entre los muchos otros puntos que tratamos, fue la oportunidad de conversar con otras delegaciones sobre la importancia de trabajar juntos. Además, fue una ocasión para desmentir una vez más las mentiras de la dictadura que sigue tratando de difundir, de difundir en foros como estos. Lo positivo es que ya nadie les cree. En la sesión Además, eh, Félix Maradiaga, de la Fundación Libertad, eh, dijo que ahí, en esos encuentros, se planteó la persecución religiosa el problema de las ONG cerradas, la persecución a los pueblos indígenas y que eh, un senador estadounidense va a presentar un proyecto de ley para apoyar a quienes luchan por la libertad y por los derechos humanos en Nicaragua y en los países que viven bajo dictadura. La dura realidad de persecución religiosa, la situación de presos políticos que siguen en las cárceles de Nicaragua, la situación crítica que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa caribe nicaragüense, que sufren también represión. Finalmente, quiero destacar la reunión con el senador Ben Cardin, quien eh, nos habló sobre su propuesta de ley para ofrecer protecciones especiales a los defensores de derechos humanos, a periodistas, a luchadores por la libertad. Este proyecto de ley representa un paso adelante, no solo para Nicaragua, sino para quienes en todo el mundo luchan por la democracia y los derechos humanos. Seguimos trabajando para que las voces de los nicaragüenses y de todos aquellos que luchan por la libertad sean escuchadas. Esto es solo un comienzo, lo que esperamos sean más acciones contundentes por parte de la comunidad internacional. Miren, yo no. A ver, Félix no es, como les digo, monedita de oro para caer bien a todo el mundo, pero hay gente que lo critica y dice: ¿y de qué nos sirve eso? Pues. Yo diría que peor sería que nadie haga nada, doña Dick. O sea, si haces, es malo. Si no haces, es malo también. Yo creo que las reuniones, porque yo he estado en reuniones, cubriendo reuniones, yo estuve, yo he estado en, ahí en Naciones Unidas, en eventos paralelos, dándole cobertura a foros, a debates. Y además de eso, a encuentros de organizaciones de la sociedad civil, líderes sociales, líderes políticos, con representantes de los países que están presentes en la, en la, en la asamblea de la ONU, cabildeando para que el tema de Nicaragua no desaparezca de la agenda. ¿Qué, ¿Qué tanta efectividad hay? Pues ni la OEA ha podido en su conjunto hacer cosas, ni la ONU ha sido algo. O ha hecho algo en, 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 en relación a Nicaragua contundente, pero yo creo que el esfuerzo vale. Ahora, que critican a Félix, de nuevo, que no es monedita de oro, yo tampoco soy defensor de ni me interesa hacerlo, ser, pero hay que ser franco. Que si Félix anda para acá y para allá, yo creo que la viajadera de Félix es algo que se puede criticar, por supuesto que se puede criticar, pero la pregunta es, ¿anda viajando de turista? ¿Anda eh, pasándola bien? O anda siempre tratando de hacer algún tipo de cabildeo. Hay, hay que tratar de poner un balance en esto, ¿no? Porque, de nuevo, el, eh, el tema de mantener a Nicaragua en el foco no es nada sencillo. No es nada sencillo. Parece, parece sencillo, pero no lo no es. Y aún así sigue presente en Nicaragua en los, en los foros, ¿no? Y en, la, en las discusiones. Si no, veamos lo que dijo ayer eh, el presidente de Chile. Gabriel Boric temprano habló Arevalo, Arevalo se refirió a los 135 eh, nicaragüenses y dijo que tanto en Venezuela como en Nicaragua eran eh, situaciones que no podían dejar de verse lo que estaban, lo que está ocurriendo. Boric, ayer en su intervención, también mencionó a Nicaragua dentro de países que están ocupados por dictaduras y que no se puede voltear el rostro para otro lado. Veamos. humanos se deben respetar siempre y en todo lugar. Y debemos exigir este respeto sin importar el color político del dictador o presidente de turno que lo vulnere. Y es que la adolescente palestina asesinada en Gaza, el trabajador venezolano obligado a migrar de su patria, el niño ucraniano secuestrado por Rusia, el opositor silenciado en Nicaragua, o la mujer expulsada de la escuela en Afganistán solo por ser mujer, son, antes que todo, seres humanos. Y la voz de todas las naciones, sin importar su posición política, debe alzarse para defenderlos. Es lo que decía el presidente de Chile, Gabriel Boric. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, pareciera, y ustedes escuchen, vean si ahí o no razón en creer que es una chinita, como le decimos popularmente, para la dictadura esta parte de su intervención en la Asamblea de la ONU. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Es lo que decía Bukele. Parece que la primera parte de su intervención está dirigido a la dictadura sandinista, Ortega Murillo. Yo lo veo bastante posible, porque si se trata de Venezuela, pues no está de moda la confiscación como tal y la propiedad privada la menciona claramente. Creo que es una chinita. Ustedes mandan y ustedes dicen no, ¿por qué no? Me parece que hablo en general. Bueno, yo lo veo más como una chinita para los tiranos Ortega y Murillo. Por otro lado, y siempre viendo cómo Nicaragua se mantiene en la agenda de la Asamblea General sin que haya mucha gente, como en algún momento hubo, uh, ¿verdad? Este, incluso movimientos de la sociedad civil, varios eh, haciendo trabajo de cabildeo. Es lo que les, les decía, Félix está ahí y está haciendo un trabajo para bien o para mal ahí está. Nos puede caer bien, nos puede caer mal. Pero ahí está Félix haciendo lo, 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 lo que puede. Y, y Nicaragua sigue sonando. Ayer, eh, Brian Nichols, el subsecretario de Estado del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, fue entrevistado por La Voz de América. En relación a la dictadura de Nicaragua y los gobiernos que se encaminan a dictaduras como Bolivia y Honduras, que son los únicos que han reconocido eh, a Nicolás Maduro como el supuesto ganador de las elecciones en Venezuela. Eh, Nichols eh, respondió lo siguiente porque le dice, ¿qué le parece que estos países hayan decidido reconocer a Maduro y qué mensaje mandan? Esto fue lo que respondió Brian Nichols. Eh, los países que no respetan la democracia, obviamente, están libres de seguir no respetando la democracia, pero para la inmensa mayoría de los países de la región y del mundo, eh, una bofetada a la democracia que hemos visto en, eh, en Venezuela es algo que merece una respuesta por parte de la comunidad internacional, abogando y haciendo todos los esfuerzos a favor de la democracia. También le preguntó directamente Celia Mendoza, la, col la colega periodista de La Voz de América. Sobre Nicaragua, sobre la situación de Nicaragua, eh, que dice Celia, ha perdido un poco de foco en Nicaragua por lo de Venezuela, pero ¿qué ha ocurrido? Aquí habla de los 135 que fueron sacados de las cárceles y después desterrados y desnacionalizados por la dictadura. Dice Nichols que la, eh, Ortega y Murillo, si quieren volver a la comunidad internacional democrática, hay un camino, pero ¿qué es lo que deben de cumplir? Aquí está lo que indicó. Bueno, eh, logramos eh, la liberación de 135 eh, personas eh, indebidamente encarcelados en Nicaragua. Vamos a seguir tratando de eh, mejorar eh, la situación al respecto de los derechos humanos eh, y mm, las libertades fundamentales en Nicaragua. Eh, hay un camino hacia un retorno a la comunidad internacional para Nicaragua y ellos pueden empezar con un paso hacia el respeto a los derechos humanos y también eh, los derechos democráticos fundamentales de sus ciudadanos. Y obviamente eh, vamos a seguir abogando a favor de eso eh, todos los días. Es lo que decía. ¿Cuál es el camino para que la dictadura retorne a la comunidad internacional democrática? A Ortega y a Murillo les tiene sin el más mínimo cuidado estar fuera de esa comunidad democrática. Ojalá y que en algún momento Estados Unidos eh, y la diplomacia estadounidense, más allá del presidente Biden que está por terminar su, su presidencia, ojalá y que la diplomacia estadounidense entienda que a estos tiranos no los van a hacer entender que deben de salir del poder de manera tranquila, pacífica, porque el mejor ejemplo es Venezuela, ¿no? Ya nosotros estamos 2018, todo lo que ha pasado, pero lo que, ha, lo que ocurrió con Venezuela, de manera, o sea, le pusieron todos los obstáculos a la oposición, a María Corina, y, to, y todos fueron saltados, a tal punto que lograron demostrar con documentos y con pruebas que ellos ganaron. La dictadura no tiene ni una acta que demuestre lo contrario. Y con todo y eso, ahí están como garrapatas pegadas al poder y no están en disposición de soltarlo, ¿eh? no están en disposición de soltarlo. Me dice aquí un amigo, por ejemplo, perdón, eh, para hablar de. de, de, de que no es solamente Félix, me dice Enrique Martínez, que es un joven. Eh, eh, un joven que eh, es activista, ¿verdad? Y está involucrado con PUDE. Eh, está también, ha estado participando, me dice, en eventos paralelos y dentro de la asamblea, cabildeando. Algo se hace. Lo peor es decir, ¿para qué vamos a ir? Ah, pues entonces olvidémonos de esto. Yo apago estas luces, yo apago, yo salgo, salgo de aquí del, del cuarto y me, me voy a hacer Uber todo el día, me voy a hacer Lyft todo el día, doña tranquilo. Si esa es la posición que hay que, que asumir. Estamos perdidos y cerramos el caramancho y nos vamos. Yo creo que no es así. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Iker? Cuénteme. Ya estamos cerca de los eh, 400. Vamos a ver si doña él me dice a esta hora exactamente cuántos me gusta tenemos. Dice doña Iker que estamos en... Llegando casi a los 400. Bien, sigue anotando me gusta y recuerde que sus me gusta nos ubica dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Y hablando siempre de Venezuela, es el tema que de América Latina ha dado más de qué hablar, ¿no? Sigue sonando. Gabriel Boric lo abordó de esta forma clara y pelada, como decimos, ante el plenario de la Asamblea General de la ONU. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. que se reconozca el triunfo de la oposición eso es muy difícil pero Boris alza la voz e indica cuál es el camino para que la situación en Venezuela se supere la crisis y se vuelva al cauce democrático aquí viene una parte en la que no estoy de acuerdo con él porque eh, abogó en seguido esto es solamente hice el corte para hacer mi comentario sobre lo, lo importante que es dentro de sus palabras Indicar que la oposición ganó. Y hay que reconocer que la oposición ganó. Y la salida política es una negociación para que esto se dé una transición y que Edmundo González, que es el presidente electo, asuma el poder en enero. Seguido, abogó por el fin de las sanciones. Y aquí yo difiero con Boris. Veamos lo que dijo. Tengo el deber de decir que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, tal como se lo he dicho personalmente al presidente Biden, no ayudan a la solución del conflicto, sino que por el contrario lo agravan. Y es que las sanciones económicas golpean más al pueblo venezolano que a sus actuales gobernantes, golpean a los humildes, a los trabajadores, porque la crisis política se conjuga con la crisis económica. Y en conjunto... Estas han empujado a más de 7 millones, escuchan bien, 7 millones de venezolanos al exilio, a salir de su país, de los cuales cerca de 800 mil se encuentran en Chile. Y por responsabilidad, debo ser claro en este punto: Chile no está en condiciones de recibir más migración. Me disculpa el presidente de Chile. Pero diciendo totalmente de su óptica sobre las sanciones. Miren, eh, las sanciones que se imponen a las dictaduras no se hacen, y lo hemos escuchado más de una ocasión, no se hacen para derrocar a las dictaduras. Se hacen para tratar de hacerles ver que deben de virar hacia la democracia y respetar los derechos humanos y las libertades, so pena de verse sometidos a una infracción. Cuando vas a violar la ley, tenés que pagar una infracción. ¿Ok? Y dice que lejos de mejorar la crisis, la profundiza. Déjeme decir una cosa, Presidente Boric, con todo respeto. Si las sanciones se levantan, si aún con todo y sanciones, el dictador se siente bujón, además envalentonado, ¿qué tal con la plata que le significa la venta de petróleo por montones? Y déjeme decirle una vez más que si fuera maduro sensato, él diría, Mirá, ya ha sido suficiente la cantidad de sanciones que nos han impuesto a nosotros, y el pueblo está sufriendo. Dejemos el poder. Ya estuvo. No es el sancionador o el que emite la sanción el responsable. Es quien transgrede el sistema interamericano de derechos humanos el que provoca que venga la sanción. Y si bien es cierto, eh, la economía se dé golpeada, en el caso de Venezuela, porque en el de Nicaragua nada que ver, ¿eh? Eso es una farsa, lo que dicen en Nicaragua, de las sanciones. En el caso de Venezuela sí ha habido un impacto económico. Pero la gente ha salido por dos razones, una por la persecución política y otra porque Maduro y compañía y de Chávez que se encontraron un país que era riquísimo. Hay un libro de André Oppenheimer que se llama Crónica de héroes y bandidos que relata que cuando no era Chávez el presidente, Carlos Andrés Pérez en, el, en, en esa época, los venezolanos viajaban, doña Díquel, cada fin de semana, si era posible, aquí a Miami a hacer las compras del super, a los malls, a comprar ropa y se devolvían para Caracas. Así de, así de próspero era ese país. La clase media y la clase... Que los pobres, sí, la pobreza siempre ha existido. Y no voy a decir que que no había pobres, sí había pobres, pero era otra Venezuela. ¿Quiénes destruyeron esa economía próspera? Los tiranos, desde Chávez hasta Maduro. ¿Y cómo la destruyeron? Convirtiendo los petrodólares en el instrumento para apoyar a sus compinches de la, de la Alianza Bolivariana para las Américas. Que se traduce en el socialismo del siglo XXI y que el doctor Carlos Sánchez Berzain lo ha eh, eh, definido como el castrochavismo. Utilizó el petróleo y lo regaló tal cual fuera de él, para que todas esas islitas que forman parte del... De, Del grupo de países que cuando están en la OEA todos se unen para decir que no, porque han recibido ayuda de los petrodólares, Ortega en Nicaragua, ¿Eh? Bolivia, todos estos han sido Cuba, ni se diga pues, que ha sido un sostén Venezuela de Cuba. Entonces, cuando me vienen a decir a mí que son las sanciones, perdóneme presidente Boric, creo que está equivocado. Creo que está equivocado. Ahí, si le, si le levantan las sanciones, Dios nos ampare. Si así como están, dicen que no se van. <laughs> Sin sanciones, hermano. Agarremos nuestros balitates y nos vamos. No hay nada que hacer. Se acabó el partido, no hay nada que hacer. Aquí también habló el presidente de Paraguay sobre el tema de Venezuela, Santiago Peña. Dice que se ha ignorado la voluntad de la mayoría de los venezolanos y que eso no se puede permitir. Alto y fuerte lo que está sucediendo con nuestros hermanos venezolanos. Vengo a reiterar la postura de Paraguay sobre el desarrollo del proceso electoral en la República Bolivariana de Venezuela, el cual culminó el 28 de julio pasado. Este proceso ignoró la voluntad del pueblo venezolano y se caracterizó por graves actos del régimen que resultaron en persecuciones a los principales actores de la oposición y en detenciones arbitrarias. El deterioro de la democracia en Venezuela es claramente evidente, así como las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales. A esto se suman acciones contrarias al derecho internacional, especialmente en lo relativo a las relaciones diplomáticas y el derecho de asilo. Reiteramos nuestro apoyo a las fuerzas democráticas de Venezuela que luchan contra el autoritarismo por el retorno a un sistema verdaderamente democrático y no de simple fachada. Es lo que dijo el presidente de Paraguay, Santiago Peña. <laughs> Aquí viene la señora que le sirve el café eh, a Mel Celaya y que hace el papel de presidenta de Honduras, que no es otra cosa más que una... Eh, la ambiscona que trata de codearse a lo más alto con los tiranos y caerle bien y simpatizar con ellos y, y que la tomen en cuenta, la tal Xiomara Castro, llegó a desparramarse en el podio de la, de la Asamblea General de Naciones Unidas en defensa de Cuba, en defensa de la, de la dictadura cubana, de la dictadura de Nicaragua y de la dictadura de Venezuela. Habla de un bloqueo criminal, incluso bloqueo contra Nicaragua. Es parte de eh, esa narrativa falsa que en algún momento algunos ilusos se la creen. Pero veamos a esta señora derritiéndose como helado frente a Díaz Canel, frente a Ortega y frente a Maduro. Con una abrumadora mayoría, el inhumano embargo contra el pueblo de Cuba. Este infame bloqueo comenzó en 1960 y a partir de 1992 esta Asamblea General ha emitido más de 30 resoluciones para que Estados Unidos ponga fin a este cruel bloqueo. Le mando que se ponga fin. Al injusto bloqueo contra el hermano pueblo de Nicaragua y de Venezuela y exigimos que se retire a Cuba en el estado de los países terroristas. Se escupió la mano y limpió los zapatitos, las botas a Ortega, las botas a Díaz Canel y las botas también a Maduro. Un poquito más de café, señor, ¿le gustaría un poquito más de café? Es increíble esta ciudad Maracastro. Eh, cómo se arrastra ante los dictadores. No hay tal bloqueo en Cuba, ya lo hemos explicado en una ocasión y no me voy a tomar el tiempo con eso. Bloqueo en Nicaragua mucho menos. O sea, ya cuando llegas al término demencial de, de emitir en un foro tan serio palabras como esta, tal cual fuera cierto, miren, en lo que, ha habido, en lo que hay en Nicaragua ha habido sanciones y no al país. Ha habido sanciones en contra de una manada de delincuentes que forman parte de la camorra sandinista. ¿A cuál más decir, ¿y hay las instituciones? Sí, ¿cuáles son las instituciones? La Guardia Sandinista, que dice ser sandinista hasta las cachas. Nada de Policía Nacional. Telcor, eh, el Circo Electoral. A ver, doña Dickel. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? y eso ha afectado a la economía del país pregunto pues y reto a cualquier sapo a que, a que debata conmigo en el programa que me escribe y me dice quiero demostrarte cómo ha afectado al país esas al país esas sanciones económicamente porque dicen que el pipa para arriba en Nicaragua a punta de remesas y claro que sí ahí lo hablamos con el foro que hizo expediente abierto verdad y cómo están utilizando eh, como guerra híbrida a los migrantes y cómo le, da vuelta la, la, cómo le dan vuelta a los dictadores Al, a la tuerca porque reprimen, persiguen, exilian y hay y desde el exilio 155 mil millones de dólares solamente en América Latina por año. Entonces, cuando viene a hablar esta señora, sirve café eh, de Honduras. Es realmente vergonzoso lo que pasa con ella. Debería estar más preocupada por lo que pasa dentro de Honduras y hablar de eso, del narcoestado que ella dirige. Dicho sea de paso, miré a Maru Ruiz eh, en su cuenta de X, algo que me llamó la atención, porque lo miré por un medio de comunicación, lo puse en duda porque ese medio de comunicación ahora no se sabe realmente por dónde, anda, por dónde circula, pero a Maru Ruiz. Dijo en su cuenta de X que esto. Colegas hondureños, dice Amaru Ruiz, me dicen que Carlos Zelaya, hermano del expresidente Mel Zelaya, al que se le demostró el vínculo con el narcotráfico, ya estaría en Nicaragua gracias al régimen Ortega Murillo. Así que no nos sorprendamos que el régimen le dé la nacionalidad nicaragüense. Pero de esto no habla. La señora que le sirve el café a los tiranos, ¿verdad? El narcoestado, el, el video de su cuñado que renuncia a la Asamblea Nacional de Honduras, sabido que en la Fiscalía no va a pasar nada contra él y sabido que el tratado de extradición se va a denunciar para evitar su extradición, pero ella no, no habla de nada de eso, habla de un bloqueo que no existe porque es un embargo económico y hemos hablado en el caso de Cuba y Estados Unidos ese punto. En Nicaragua no hay bloqueo y en Venezuela tampoco hay bloqueo. En Venezuela hay sanciones hacia eh, el sector petrolero y en Nicaragua no hay ni una sola sanción para instituciones que son de carácter económico y que sean vitales para la dictadura y para el funcionar del país. De nuevo, reto a cualquier sapo que ve y que venga al programa. Prometo tratarlo con, con consideración. No zarandearlo tanto, pero, pero sí, hablemos en, el, en términos reales para ver qué es lo que tienen que decir cuando, cuando llega Valdrayensky, el espía, ex seguridad del Estado, a, a decir que las sanciones afectan a un tercio del mundo. Y ahí está Nicaragua. Y dice, en Nicaragua los que han afectado son, y afectados porque las bypasean al final, eso lo pongo entre comillas, a una manada de, de, de trujanes y vampiros presupuestarios y delincuentes. Eso es personal. Pero bueno, doña Díquel, me quería decir algo sobre este tema de Xiomara Castro. Dice doña Díquel que ha escuchado dos versiones sobre el tema de Carlón, Carlón, Carlón Zelaya. Es que por eso cuando lo miré en la Radio Corporación me quedé todavía estudiando y me disculpan los amigos de Radio Corporación, ¿verdad? me quedé pensando porque no sé dónde está la Radio Corporación hoy. O sea. Y lo otro es que ya tengo una isla en Ometepe. Aquí dicen, verdad? Aquí a mario Ruiz dice que ya sus colegas ambientalistas en Honduras le han dicho que esto podría ser. Es extraño. No, ahí está el delincuente Funes, ahí está el delincuente Sánchez Serén. Por ahí va a estar dentro de poco Dante Mossi. Es una guarida de, de ladrones. Ortega y sus 40 ladrones. Son más de 40, de hecho. Voy a sumar, no, más de 40, incluso. Más de 40. Bien. Y para cerrar eh, los comentarios de este momento, se ha hecho efectiva la orden de captura en contra de Nicolás Maduro desde Argentina. Veamos lo que dice en sí el documento. Buenos Aires, 25 de septiembre del 2024. Señor jefe, a cargo del departamento de Interpol, dice lo siguiente, tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de la causa número 2001-2023, caratulada, entre comillas, Maduro, Moros, Nicolás y otros, averiguación de delito de trámite ante este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 2 a mi cargo, Secretaría número 3, a fin de requerirle tenga bien a recabar de forma urgente mediante los canales que estimen correspondiente, ejemplo, Dirección Nacional de Migraciones, fuentes abiertas de internet, públicas o privadas, etcétera. La información que permita la identificación de cada una de las personas que se mencionan en los puntos 2 y 4 del apartado 1 del decreto que adjuntan al presente para incluir dichos datos en la orden de detención a emitir. Para ello deberá remitir los resultados a este tribunal a efectos de expedir sus capturas internacionales. Saludo y muy atento. Ahí dice el, eh, el juez. Que lleva la causa. La orden de captura internacional es efectiva en contra de Maduro, Diosdado Cabello, y por lo menos 30, 30 eh, bandidos y maleantes de la dictadura venezolana. No tardan en salir con un comunicado diciendo que, como salió ayer, el fiscal que se, que se despira las cejas, que se pone rímel, el rímele, ¿rímele que se llama Rímel en las pestañas, que se encrespan las pestañas. Que se pinta la boca y que muestra orgulloso el tatuaje que tiene acá. Tal cual pandillero salvatrucha. un tatuaje que nadie puede dejar de verlo aquí atrás. Y además de eso, con su pinta de, 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 de chavalón, como decimos, anda en saco y con unos tenis blancos. Además, unos tenis que valen ¿saben cuánto? 850 dólares. El fiscal, el fiscal de la dictadura. Que pelea por el pueblo. <laughs> no. A mí no me da envidia. A mí lo que me da es pesar cómo dilapidan el dinero que no es de ellos. Yo, zapato que me compro, camisa que me compro y camisa que se pone doña Oñadí, que le André Fabián, nos toca sudarla aquí de lado a lado. Y nos encanta hacerlo así porque nadie puede decirnos yo te lo di o yo te financié eso. Aquí lo financia el Uber o el IF. y este programa con sus reproducciones, con sus me gustas y con su eh, cercanía y cariño con nosotros. Así que hay que lo ande. En algún momento esos zapatos se les van a acabar. Y ustedes saben a lo que me refiero. Vamos a la pausa comercial. Antes, don Mario Vallecillo, recuerde. Mario Vallecillo. Tiene el teléfono 305-439. 6524 para que usted ad, eh, adquiera ya, ya sí, póngase las pilas. Su plan de asistencia funeraria Assure for Life, que tiene coberturas en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, México y el Caribe. La tarifa regular que aplica en 45 estados de Estados Unidos y Washington, D.C. Y la tarifa especial que aplica para acá, para la Florida, para las Carolinas del Norte y del Sur, Nueva York, California y Puerto Rico. 305-439-6524. Recuerde que hay varias opciones, pero la opción retorno es la que cubre eh, el costo de la repatriación de un cuerpo de un familiar suyo hacia Nicaragua y también eh, tiene cubierto usted el costo del boleto de avión para que vaya a Nicaragua a, al sepelio de su familiar y que se. Garantice usted mismo que cada letra de lo que se firma en el contrato se cumple. Llame ya a Don Mario Valleci al 305-439-6524 y adquiera su plan de asistencia funeraria Assure for Life. Hágase Patreon. www.patreon.com pleca café con vos. Patreon.com Pleca Café Con Voz. Ese es el camino para que usted se sume a la familia de los Patreon y juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo, el Vetusto y la Patibularia han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Antes de ir a la pausa, doña Deikel, los me gustas están en cuanto a esta hora, para que sepan nuestros amigos por dónde va la cosa. Dice doña Deikel que tenemos 510 me gusta No les voy a decir número, ustedes síganle dando me gusta. Todos los me gustos son bienvenidos, pero entre más tengamos, mejor nos ubican dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Ya venimos con la entrevista al doctor José Antonio Delgado. ¿Cómo está la salud en Nicaragua? Después de tantas falacias escuchadas y tantas mentiras y embustes, él va a tratar de acercarnos lo más que pueda a la verdad de lo que se está viviendo. Ya regresamos. familia multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. 7 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Es café com boas Es café com boas